Bienvenidos, hijos míos, a Hermanos de Leche. ¡Ay! Gato con botas. He tenido... Estoy aquí en un viñedo. En un viñedo. Solo me falta estar desnudo y con los huevos de fuera. Oye, burro, ¿me prestas tu lengua? Che, burro, ¿me prestas tu burro? Estamos justamente en Chihuahua hablando de burros, carnal, hablando de burritos. ¿Te gustaban los burros de Chihuahua o no? Fíjate que por 2.500 esperabas. No, los de Cebrada, güey. No, no, por supuesto, hermano. Los, los de montados, Juárez, los montados, los que traen escondido algo ahí. El queso, hermano, el quesito queso que es tradicional acá, el mejor queso de todo el país. Y también el mejor vino, el que se produce en viñedos Cabal 7, desde donde estamos haciendo este gran capítulo, Hermanos de Leche. Aquí están prácticamente las joyas de la corona. Hablamos con Don Riata. Don Riatón. Con Cabal 7. Don Vergas. De aquí de y nos dijo, vénganse y pueden grabar aquí en mi viñedo. Oye. Y vinimos y te lo juro que yo quería venir porque yo soy de esos güeyes que quiero impresionar a una vieja. Y cuando estás en el restaurante y te traen un vino y dices, tú sabes qué, güey, tráeme una pinche... Una Fanta, güey, ya no sé cuál, o sea, no, porque te dicen vino tinto, vino solo, vino rosado, vino acompañado. Y ya cuando aprendes a saber, a catar un vino y pegarle, o sea, hay que pegarle a la mamá para esto. Justamente viene del gusto de Don Jaime, fundador de Cabal 7. Cabal tiene mucho que ver con caballo, pues no, no hay que hacerse para ningún lado, chinga, lo que dice caballo. Creo que en catalán es caballo equino y creo que en brasileño es... Me la chupas toda completa. Así sea. Yo no sabía, no he visto esa. No, hay que checar la traducción. Pero por eso no, bueno, voy, por eso no voy a Brasil. A Don Jaime le embolaban otras cosas en las que les daban vino. Sí. Por no decir las apuestas. No, eso no tiene que ver. Eso lo vamos a editar. Sí. Todo esto se edita, no se preocupe. Se va a editar. El peor es que tenía acceso a vinos muy finos, carnal. Sí. Muy finos. Y estoy hablando. Pues cuando vas, carnal, a lugares chidos, te dan los mejores vinos franceses. Vinos, no sé dónde, italianos, supongo, españoles. No, y que sepas, carnal, porque no todo es el pinche Lambrusco del Oxxo, o sea, no. Porque ya dices, chinga, me voy a la fácil, Lambrusco del Oxxo, y ya valiste madre, güey. Tienes que educar. Una pinche... Te tienes que educar. Como quieras, son moscas de son Chihuahua, moscas fresas, güey. Son moscas fresas, güey. Pinches moscas de así de Guadalupe, de donde vivo yo, güey. No. De esas verdes ojetes así, que hasta traen pistolita la pinche la mosca, güey. Son moscas menonitas, compadre, moscas mamalonas. Total, se educó Don Jaime y su paladar. Y una pasión que comenzó como un hobby, carnal, hoy es un modelo de negocio, pues mamalón. La neta es increíble, tiene más de 80 hectáreas. De verga. No de riata, sino. De que le cuelga. Empezó con una hectárea. O sea, él dijo de que, pues yo voy a poner una, ¿por qué no? Porque si los franceses lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Empezó con una hectárea y hoy hay más de. ¿Cuántos son? ¿80 y qué, carnal? De hecho, ando bien seco. Sí. José, pásale, carnal. Pásale, José. José. Aplausos a José. Andamos. Querido José. Pare. Usted ¿qué nos es enólogo, poner, ¿no? ¿Qué nos vas a poner ahí? Yo soy enólogo, estudié en Napa y en Burdeos. Para todos los que estudiaron en pinche en Conalep, un saludo. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo se llama la carrera, carnal? Yo estudié enología y viticultura. Ah, verga. Son cosas que no hay en carreras de escuelas así de aquí de México. A ver, primero, la clave, mi buen José, tú como conocedor, te voy a pasar el micro, danos las instrucciones para saborear de un buen Cabal 7. Bueno, primero, el Cabal 7 es la joya de la corona de nosotros. ¿Y se tiene que hacer este pedo, no? Primero yo te recomendaría que no, lo huelas. Dale. Hay que olerlo, después moverlo para que se oxigene, okay. Y ves cómo se abren los aromas diferentes. El movimiento como este. O sea, es si de quieres de te lo enseño. Ok. Así. Sí, bueno, güey. Si no es dinero, ¿qué te digo? voy a monear. Entonces el vino se oxigena, los aromas se abren. Entonces por eso cuando vas a catar, lo hueles poquito, ves cómo huele. No, catar de probar, güey. O sea, no. Cuando lo vas a probar. ¿Y es darle el tragazo o darle un trin? El primer trago hay que jugar la boca, como hicieras gárgaras. Ay, qué mamaste. Lo pasas por toda la boca. No es porque aquí esté Don Riatos en frente mío. Qué bárbaro. Lo que hay detrás de este pedo, platícanos un poquito, José, sin que se convierta esto en un pinche golalde. ¿Qué hay detrás de este pedo que sabe maravilloso? Mira, detrás de esta botella, que es la que están probando, es el Cabal 7.
Nosotros escogemos nuestros mejores cuadros de viñedo, seleccionamos la mejor uva, entra su proceso de fermentación una vez que la uva ya está madura, se le ponen levaduras al tanque. Esas levaduras lo que hacen es comerse el azúcar de la uva para convertirlo en alcohol. La verga. Con ese tanque, y si el tanque está vacío, ¿no avanza o sí? No, tiene que estar lleno. Oye, y luego ya el azúcar se vuelve en alcohol, ¿y qué pedo? El azúcar se vuelve alcohol. Después de la fermentación, el vino se va a barricas de roble francés de primer año. Nosotros usamos ese estilo. Existen dos estilos, americano y francés, que te aportan diferentes aromas. Nosotros usamos el roble francés. Este vino que se están tomando estuvo 6 meses en un tanque de acero inoxidable fermentándose. Después se fue a barrica, donde duró 2 años evolucionando, agarrando aromas, estructura, complejidad. Después de eso se filtra, se estabiliza, para que el color lo vean así, brillante como lo están viendo. Se embotella y pasa otro año en la botella, o sea, ya son 3 años y medio, antes de que salga al mercado. Qué chingo. O sea, de que yo pisque las uvas a que pueden conseguir esta botella en una tienda, en un restaurante, 3 años. Son 3 años y medio a de trabajo que tiene esta botella. El Cabal 7. Okay, que es un tinto, ¿no? Sí, es un vino tinto, es una mezcla bordolesa, que es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot y Petit Verdot. Son las variedades de la uva. Yo nomás me salía la uva sin semilla, güey, y es, hay un chingo de uvas. Ahora, muchas gracias, hermano. Muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Aplauso a mi compadre. Si le sabe o no. Ay, para que todos los cabrones. Aparte, tuvo un maestro, me dice, él me estaba platicando fuera de que tuvo un maestro. Se llamaba Raf Lauren, ¿no? Sevino Sobretti. Sevino Sobretti. Con el GAN. Sevino Sobretti, me dijiste, ¿verdad, José? Que italiano. Era italiano, no un maestro vinícola. Sevino Sobretti, ¿sí? Zacarías Milecci. Sí, Zacarías Milecci. Zacarías Milecci. Otro italiano bueno para el vino, Zacarías Milecci. Y Zacarías Milecci. Y había una gran mexicana, Diana Castiabro. Que, Diana Castiabro. Que esa chava, digo, empezó aplastando uvas, pero con las nachas. Es un trato maravilloso el que nos han dado aquí en Viñedos Cabal 7. Vean nada más cómo nos acoplaron aquí para poder tener este gran capítulo. Carnal, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de pueblos mágicos, porque va mucho a los viñedos, a cuando México se ha vuelto de pueblos mágicos. Carnal, sobre todo, ahí en Michoacán, que hay pueblos mágicos donde desaparece gente. Saludos, ¿no?, a la familia en Michoacán. Cállate, hocico. No, yo tengo familia ya. Tengo unos primos allá. Oye, te iba a decir algo, que algo muy mamador de los pueblos mágicos, si ustedes no los han visto, es que llegas al pueblo mágico y hay letras gigantes. Sí. Aunque el pueblo se llame, esté de la chingada el nombre, así que se llama Tochinitlo, Puebla, así Tochinitlo. Siempre. Las letras gigantes, ¿verdad? Y siempre se roban una letra. Dios, sí. En pueblos malandros. Sí, se roban una letra. Sí, sí, sí. Y son de un color diferente cada una, carnal, sirve para la fotografía y es la entrada del pueblo. Te está avisando el pueblo mágico. Ahora decías, bien lo decías, en México están creciendo un chingo, porque creo, si no me equivoco, ahí me dicen ustedes, si no, te llega una lana. O sea, para convertirte en pueblo mágico sí necesitas como pues tener ciertos criterios. Sí, claro. Tener a 7 loquitos en el centro. Claro, 2 distribuidos. Un güey que se haga popó y ande diciendo que se va. Ahí me tocó. Se vale de todo. Me tocó en un pueblo mágico, que el pueblo mágico se llamaba Junitla, allá en Morelos, y se cayó la jota y la levantaron, pobre señora. Pues digo, no, es un chiste, pero Y se quedó mucho tiempo Unitla y la gente creía que así se llamaba el pueblo. O sea, el pedo de los pueblos mágicos es por las letras. Si una letra se cae o se chinga o un borrachito se la lleva con un carro, ya le cambiaron el nombre al pueblo mágico. Carnal, ¿cuáles te vienen a la mente? Acá, por ejemplo, en Chihuahua, no sé si sea pueblo mágico, pero está Barrancas del Cobre. Está San Miguel de Allende. San Miguel es el clásico. Está, güey, el de ¿cómo se llama? Santiago, tenemos nosotros en Nuevo León. Santiago el Chico. Está Mineral del Monte en Hidalgo. ¿Cómo se llama donde todos vamos a comer peyote? Real de 14. Real de 14, güey. Es una mamada. Real de 14 es un desierto. Es un pinche pueblo así solo, güey. Y te dicen ahí los vatos, no, aquí se cogieron a Brad Pitt entre los dos. Sí, en Durango. Eso es en Durango, los alacranes. Pero al chile, cuando llegas y pides peyote, los huicholes, que son los que se encargan de hacer el ritual, te dicen que tienes que dar un tributo.
y lo que antes era un pedazo de chocolate en pan, hoy se ha vuelto 1500. 1500 pesos. No. Oye, los chamanes traen clip, güey, de Banorte, va, de los güeyes. Está bien. Antes eran bien hippies, ahora. No, traigo pura tarjeta. Yo no tengo clip, güey, no hay pedo. Está bien, profesional. A mí, te soy sincero, el mame que le hicieron a Real de 14. Me habían pintado que estaba bien chingón y la neta cuando fui, pues está bien. Sí, está bonito el pueblo mágico. Pero puedes fumar mota en cualquier parte, güey. No tienes que ir a Real de 14. No, ni, puedes, o sea, comer peyote en cualquier lado, no tienes que ir allá. Pues nomás pues sí se da mucho ahí en esas regiones desérticas de coahuilenses. ¿Has probado peyote, güey? Fíjate que no lo he probado, pero pues de todo me he metido, hermano. Entonces, hasta por ahí ando. Hasta el dedo. Hongos. Creo que lo más cercano a probar peyote serían los hongos, un LSD. Tal vez. Ah, esas teles me gustan mucho. No, esos son de... Esos son teles de LCD, güey. Yo una vez le mordí un peyote así, iba con mi señora, terminé casado con un ucraniano en Estados Unidos. Y mi señora quién sabe dónde quedó, pero no coman peyote, tengan se cuidado. Se supone, otra vez dando información falsa como nos encanta, que lo tienes que vomitar. No sé, ahí he escuchado que tienes que comerlo. Y hasta que lo vomitas viene ese momento así. Igual que pasa con la comida que me hace mi señora. No. O sea, me da de comer, no. La vomito, güey. No. Y ya. No. Oye, y ahí me maman los pueblos mágicos que llega una temporada en que todos traen el pinche sombrero del Undertaker. ¿Sí? Y las botas de Han Solo, güey. Sí, es la temporada de Ana Sofis en Valle de Guadalupe. Sí, saludos a todas las Ana Sofis. Hinche sombrerote así que puedes ponerle crema, nachos, arriba aguacate, crema ácida y lechuga. Y se ponen unas pinches bototas de Star Wars, así de esas de... Es la tradición, carnal. Es tradición. Vestirse de Han Solo de los Star Wars. Más les falta un sable y el alcohol milenario. La fotito de Instagram. Los pueblos mágicos sirven para que Instagram funcione. Sí. Prácticamente es ese spot en donde la fotito, sombrerito, vino, un libro de Paulo Coelho. Ajá. Y en la noche es así como no subes el reventón de frijoles. No, cállate los hijos. No, es que tienes que ser... Es que cuando vamos a un pueblo mágico tienes que ser... En el día mágico, tu outfit del hombre es camisa blanca, también sí. Sombrero que pareces puede ser Undertaker, de lino. Puede ser camiseta de lino. Tienes blancos y escuchando la de la tusa. Pero te le pone sí, la... Sí, sí, sí. Y ya en la noche escuchas Cadetes de Linares y ya estás todo lleno de caca de vaca. Güey, es que este pedo empeda. O sea, hay banda que no le sabe al vino. Mi mamá tiene una anécdota, carnal. Cuéntala. En una cita con mi jefe, en un Italianis, ya de casados... Pues no era mucho de tomar vino y le empezaron a servir y terminó vomitando ahí en la mesa, güey. Para hacerte el cuento corto. ¿Tu mamá? Si mi jefa, carnal, al chile, güey. ¿Por qué le hago eso a mi jefa? No sé, güey. Siempre pero le cuentas cosas de tu mamá, güey. De ella aprendí que no te puedes confiar con el vino, güey. Pero eso sí, las morritas también cuando les das vino. No. Uno cuando quiere, cuando es un hombre fino, ¿quieres tomar vino? Tienes que aplicarlo. Yo con las morritas, pues si les das aguarrás o agua de la llave, pulque y esas chingadas. Pero le das un vino y la morra luego le metes el chip de este güey sí acabó la carrera. Sí, sí, sí. Este güey sí sabe. Este güey no solo me quiere para coger. Sí, me quiere para algo más. No, pero son viejos gachos. Cuando uno... Son viejos gachos los que dan vino en citas, ¿eh? Aguas con esos cabrones, ¿eh, chavas? Y luego que te tiran rollo que los gatos no saben ni madre. Mi compadre que pasó ahorita sí sabe. No, José, no mames. ¿Estudiaste en dónde? En Francia, dices, ¿Burdeos? ¿Dónde primero? Napa Valley. ¿Es en Estados Unidos? Napa, la verga, ¿dónde está, güey? No sé dónde está yo, güey. Ahí por Silicon Valley, ¿o qué? Ahí por Indian Wells, chinga, por el desierto de California. No, pero que ya es con la morra, tú de mamadora, sí. La vieja acabó la secundaria trunca, güey. Y tú, este es un vino blanco de uva rosada, así, y empiezas de uva rosada gorda. Este vino estuvo, fíjate, agarrando lo que tú dices, este vino estuvo en barricas de acero durante 5 años. ¿Cuál acero, güey? No. Y luego barricas de roble rojo caballo, así, de rojo caballo de España, 3 años. Y luego después estuvo en el refrigerador de mi abuelita durante 2 días. Oye, los restaurantes, mole, siempre tienen a ese mesero que tiene como 125 años, güey. Mide 1.25. Parece un bote de basura. Parece un tamo de basura el güey así. Oye, pero no son sommeliers, o sea, hacen como que le saben, güey. ¿Cómo te trata un güey normalmente, Marquitos, el que llega
¿Y cómo te toma, güey? ¿Te dice así, va? Es que es ese viejillo, ese viejillo que, mesero que llega, que te da vino. ¿Cómo está, mijo? Yo siempre lo veo en el radar y ahí con los hermanos del 8. Oiga, ¿se podrá saliendo de aquí del restaurante? ¿Viene con su esposa o un amante? ¿Su esposa? Es mi esposa, es mi esposa. Es que ayer, la vez pasada, traía una güerota chichona. Cállese los hijos, Marcos. ¿Se podrá ahorita saliendo una foto? Sí, claro que sí. Bueno, le voy a traer dos vinos. El chingón es el Cabal 7, pero si anda jodido, le voy a traer el Berijas 8. ¿Va a querer ese? Ese es puro jugo. Tráigame el Cabal 7. Oye, puro jugo, 7. Jugo de uva de Jumex, ¿verdad, güey? Oye, está muy bueno este pedo. También el vato que le pega a la baba, que cuando empiezas a hacer una relación, a ver, la chava, el día del aniversario, puras pétalos de rosa, y está una botella así en hielo. No, según yo. Y no, la morra, y tú le dices, ábrela. No saben abrirla, güey. No. La morra que agarra el deshilo, No. Se cortó el hocico rajado, güey, porque quebró la botella. Por cierto, el corcho que utilizan los vinos de Cabal 7, bueno, de Cabal, porque no todos son Cabal 7, tenemos Cabal... Hay Cabal 4, ¿no, hermano? No, Cabal 3 y Cabal 5. Rosa, blanco, aquí están. Y los tintos son el 7 que probamos, el 3 y el 5. Ok, este tiene 24 meses de añejamiento. Este tiene 12 meses de añejamiento la uva en roble francés. Y este tiene 18 meses. Opare, traigo yo un añejamiento aquí, ¿ra? Este lleva 5 años de añejamiento, güey. Ayer el perico Glamour, porque Mole pidió perico, pero no llegó el que quería él. Yo estoy diciendo, es que tengo un amigo que se llama Perico. Perico. Ya llegó Perico. Yo, el de Black and White. Es que ellos están bien chiquillos, no se acuerdan de él. No se acuerdan. ¿Se acuerdan de Omar Chaparro y Black and White? Sí, se acuerdan. Bueno, Perico. ¿Cuántos años tienes tú, José? Pareces de 37, hermano. Es que cuando hablas de vino, güey. Sí, güey. Tu edad aumenta inmediatamente. Oye. Pero bueno, el corcho es de Portugal. O sea, es que hay imitaciones de corcho sintético. Y el único país, creo que un pedazo de España, me decía José también que los produce, pero es Portugal que trae corchos, compadre. Árbol de corcho se llama. ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! Oye, ¿y si le sabes, güey? Pues su pinche madre. Ya cuando estás cocinando encuerado con un delantal y la chava quiere contigo y sacas un vino blanco, vamos a echarle vino blanco al pescado. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Pero es una tilapia de Costco. Pinche, es una tilapia de río, güey. Una tilapia de río. Y échale una pinche ultra, güey, no mames. ¿Para qué te gastas la pinche botella, güey? No le pongan vino blanco a todas esas recetas que les dicen. Y si van a usar uno, que sea Cabal. Oye, Carmel, vamos. Nomás le voy a decir una cosa. En los pueblos mágicos, el ponerte sombrero es una alerta para que te asalten. O sea, ya traten de no llevar sombrero porque dicen, pinche turista, me lo voy a joder, lo que te van a meter la pipí. Siempre hay. Y en Cuatro Ciénegas, en todos esos lugares, si te ven con sombrero, es la forma en la que dices, ahí hay lana, ahí hay billete. Oye, ¿te ha tocado que vas a pueblos mágicos que no conocías y siempre hay una historia de un vato que fue bien verga ahí? Siempre. O sea, tiene un monumento en el kiosco o en la plaza central a Don Fermín, güey, que inventó no sé qué vergas ahí, güey. ¿A qué te dicen? Oye, güey, ¿aquí qué pedo? Aquí, carnal, aquí nació Don Federico Fernández de la Hoya. Y ese cabrón fue el que inventó el borrador rojo y azul. Y tú, vete a la... Pelican. Él fue el dueño de Pelican. Le ayudó a Richie Valentine a componer La Bamba, este señor. O otro es un güey que conoció a otro güey. O sea, que dicen, aquí nació Don Augusto Hernández Rodríguez. ¿Qué hizo ese señor? Ese señor fue el que evitó que se cogieran al matador Luis Hernández. O sea, algo así, güey, ¿qué hiciste tú? No, mira, tú vas a Delicias, que no es Pueblo Mágico, pero hay una estatua de Don Jaime y dice, inventor del pistache. Del pistache, güey. Y manos les van a faltar para pelarme la toda. Y está, oye, y está la estatua así. Sí. Oye, se da mucho el pistache. El creador de la semita. También siempre la historia de un güey que dijo, aquí nació el creador de la semita. No, y se maman los pueblos mágicos porque te cuentan una historia o adaptan la narrativa, güey, a puras mamadas, güey, mágicas, esotéricas, para cumplir con ese pedo de que son mágicos, güey.
aquí pasó esto. Aquí venadearon a don Angulo. Y está una casa toda jodida que es el Museo del Pueblo Mágico, güey. Ahí ve doña Queta, ya 87 años, y su abuela fue de las primeras pobladoras del pueblo, güey. Y lucra con eso. Sí. Cobra 50 pesos para ir a ver mamadas. No, que dicen, bienvenidos al Museo del Trinche. Ya es de trinche de tres picos, de cuatro, hay trinche para abajo, trinche para arriba. O el Museo de la Moneda, y hay seis monedas nomás, que viejas, ¿verdad? Pero fíjate, a mí lo que me gusta es también que donde venden comida, a mí me da mucha risa, una vez fue un pueblo mágico de esos que te dicen, aquí se inventó el higo. Y yo dije, espérate, güey, el higo. De la Fuente Coahuila. Sí, espérate, güey, el higo lo hizo Diosito, güey, no mames. Es una fruta, güey, no te pases de verga, güey. Aquí fue el higo. El higo aquí se creó. Por mis huevos. Y la manzana Golden. El tomate Hass aquí lo sacamos. Y el mango Ataulfo lo hice yo. Ese yo lo hice. Te meten a un sótano en una casa vieja donde hacen queso en el sótano. Ahí está la vaca toda agüitadilla en la esquina, güey. Y el vato haciendo con unas telas. Prueba este queso. Una redecilla. Sí, de esos quesos que huele. Que entras y dices, huele a fundillo aquí. Y no, es que estamos haciendo que el queso, así tipo, ya es como los franceses que ya se echa a perder el queso. Y sí, tú como mexicano, pues tienes el pinche paladar pedorro de mole, de carne asada, de comer caca, de ir a un table y caca. Chupar una nalga, güey. Y te dan un queso que lleva fermentado 100 años y tú, sabe la verga, compadre, vale 10 mil pesos el pinche pedazo. Y tú, porque por eso a mí lo fino pues sí, no me cae, sí, de hecho, el queso, tú que le sabes, como el queso roquefort, esas mamadas, es queso pasado, ¿no, güey? Así, gorgonzola y todas esas mamadas. No, así sí. Funciona, o sea, que se echa a perder y ahí está el queso. Caca. Así le decían a una prima. Ahí la dejaban, le decían el queso. La dejaban marinando. La dejaban que se marinara. Que se marinara y luego le metían el hongo. Se le metía el hongo. ¿Sabes dónde hacen buenos quesos? En mi casa, güey. Mi vieja se echa a perder toda la pinche trágale, güey. Cómanselo, culo. No, es difícil, no desperdicien comida. Lo que pasa con los pueblos mágicos también es que les vale madre la gastronomía mexicana. Ellos quieren que comas chapulines, sí, y gusanos, güey. Ese pinche mame, güey, en Oaxaca y en Coyoacán y la verga. Come chapulines. No quiero, güey. No quiero. Te dan gusanos de maguey. ¿Dónde está el McDonald's? Porque si es pueblo mágico ya hay uno. A ver, ¿dónde está el puto McDonald's, güey? Oye, que te dicen, cómete este alacrán. Te ha dicho ese que te dan un tequila con un alacrán. Sí, en Durango. Y que se te va a parar así, que la vas a traer como pinche morrillo de 8 años con una manzana en la silla agarrada, güey. Oye, ahí me eché 6 shots, compadre. Y llevo con mi vieja nada. Ni como mascada de mago, compadre. La traía toda así, pero bueno. Es mentira esas chingaderas de los alacranes, güey. Me dio tifoidea y estuve como 2 días. No sé quién fue el primer cabrón que dijo, ese pedo se come. O sea, era tanta la necesidad, güey, de vivir en el desierto y comerse un puto alacrán, banda. Sabe bien chido los tacos de jumiles, ¿no es cierto, güey? No, chapulines. Saben buenos, la neta sí saben buenos, no, pero... No, si fuéramos un grillo, tú y yo. Sí, sí. Si fuéramos grillos, un sapo, un escarabajo, sabrían con madre, ¿va? Está también el hospedaje del Hotel Boutique, no sé si algunas veces, que es una pinche casa normal, vieja, y te dicen, es Hotel Boutique. ¿Sabes qué es Hotel Boutique cuando estás comiendo y el tenedor es de los Avengers y el cuchillo es de esos normales y luego tienes un vaso de Pal Norte? Y dices, a ver, si hubiera quedado una pinche casa X, me quedo en mi casa, cabrón. Sí, sí. Así le ponen para cuando pues no quieren hacer las cosas bien, chinga. O sea, Hotel Boutique, mis huevos. Hay un ropero. Hay un ropero. Una señora que usó, güey. Que huele a guardado, güey. Siempre. Tiene un... Sí, aquí se hospedó Don Benito Juárez, güey. No, pues, por eso topas en el techo, güey. Es nada más. No te dicen, aquí se hospedó Don Benito Juárez. No, es un pinche señor de aquí. Mañoso que le gustaba que le picaran la cola. No, a mí me da risa, con todo respeto de las damas que están aquí, digo, pues es hermano de leche, pero yo fui a un hotel boutique y ahorita los hoteles, las pinches, las paredes son de tabla roca, güey. Sí, sí, entonces es que tú vas con tu pareja, güey, y digo, yo con todo respeto a la comunidad LGTBTRB, pero pues están haciendo sus pinches mañas al lado, entonces, ¡ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miguel! ¡Miguel! Y tú acá, tú tapándole los... Tú tapándole los oídos a aquella y... ¿Qué ¡Miguel! Es ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Me estás mordiendo, Miguel!
Y tú con tu, el amor de tu vida, acá tapando. Ay, huele a caca, empieza a oler a caca. Sí, güey. Pero porque estaba un caballo allá afuera. Sí, sí. No, no. Normalmente estos lugares también. ¿Cómo se llaman esos lugares? El Mesón del Ángel o puras mamadas así. Le ponen como nombres bien esotéricos y largos. Y los pueblos mágicos también tienden a llamarse bien largo. San Antonio de las Alazanas. ¿Qué se llama San Antonio, chinga? Que se llame Antonio, ya. Ya. Venga, San Antonio de los Carrizos Aguados. San Rebeca de los Milagros. Sí. Puros nombres bien. Hay uno, por ejemplo, lo mencionaba al inicio, Mineral del Monte, eso es en Hidalgo. Y tienen adentro un panteón inglés, güey. O sea, tú estás en Pachuca, estás viendo puro paste y puro mallita. ¿Y luego? Y entras al panteón inglés, güey, y ves a puros pinches güeros acá como altotes, vikingos. Dices tú, ¿qué está pasando, güey? ¿Dónde estoy, la verga? Es que ya mucho extranjero se viene a vivir. Es más, aquí tenemos a los menonitas, pero viene mucho extranjero a vivir a los pueblos mágicos. Esos güeyes que esos gringos que dicen, no, yo quiero purificar mi alma, cero dinero. Y dice, chinga tu madre, güey, trae la American Express, güey. Sí, sí, sí. Están jugando a ser pobres, los güeyes. Pueblos mágicos, no hagan eso, gringo. San Miguel Allende está el culo de gringos, pues ganas en, te jubilas en dólares. Exacto. Compras tres Oxxos ahí, la chingada, güey. Se van a Puerto Vallarta a retirarse, güey, a condominios. ¿Te puedo decir algo, güey? Una disculpa a todos, me está molestando esta... Hay una mosca que me está molestando, déjame chingármela. No, pero están los... Está la seguridad de Don Jaime, está la seguridad de Don Jaime. Espérate. Es nada más una... Trae permiso, Trae porte. Mejor saca el matamoscas, mole. Mejor saca el matamoscas. Ah, chingada. Hombre, compadre. Está la pinche mosca. Espérate. El techo se la vas a joder. Oye, pinche pistolón y traigo un matamoscas. Sí. Es un tapanco. Madre mía. Hombre, cabrón. Ahí sigue. Aguas. Ah, chingue, no será mosca, era un vato que está ya jalando de arriba. Ten cuidado, cabrón. Voy a sacar aquí la del tobillo, pero... ¿Con los chacos? ¿No podrás con los chacos? A ver, ¿con los chacos? Les voy a dejar de regalo a esta cara. A todos ustedes. Nah, ¿la vas a regalar? La voy a regalar la... Vatos, se está mamando, güey. No trae balas. Se está mamando, déjala ahí. No trae balas, se la voy a dejar aquí, se la voy a regalar. Y junto... Espera, Cantucho, ¿sí está cargada? Sí, está cargada. Sí. ¡Ey! ¡Ey! Y se la voy a regalar junto con este portafolio en forma de pito. Sí, güey. ¿Qué estás mamando? ¿Ustedes quieren disparar? No les... Se agarra los huevillos, se carga de nuevo, ¿eh? Aquí se lo voy a dejar. Ya se murió la voz, que se asustaron, se fueron para allá. Normalmente, okay. Los pueblos mágicos, mi querido Iván Femad, de hermano de leche, escupidor de mamadas como nadie, están las calles empedradas. Que me encantan las viejas cuando andan en pueblos mágicos con tacones, güey, en las calles empedradas. Espérense, vamos a seguir pisteando. Sí, solo. Dele, yo le doy permiso. Tenemos show. Dele. Vásale. Tenemos show, güey. Dale. Tenemos show. Aquí tengo mi copa. yo también quiero. Yo. No. Ay, perro, mole no acostumbra, no es mucho de vino, Aguas. escúpele en la boca. Bendiga. Qué buena trenza, Muy bien. Calles empedradas, bueno. Que las morras tienen que surfear en tacones. No, esas que las morras en tacones. Y esta morra, ¿qué pedo? ¿Trae pinche mal de Parkinson o qué pedo? Siempre también los pueblos mágicos incluyen un turibús para que conozcas pues el pinche pueblo que te puedes aventar caminando, pero tienen un turibús, insisto, para seguir desviando recursos. Sí, y irte por el centro del pueblo mágico y nomás alcanza a ver puros pinches Sky Plus, puras antenas de Sky Plus. Sí, en el turibús. BTV. Un chingo de BTV. BTV y aires acondicionados. Es todo lo que puedes ver en los pueblos mágicos. Hay un guía que es el hippie ahí del pueblo, güey, conoce a todos. Fuma mota, por supuesto. ¿Cómo no? Y trae camisa desabrochadita así aquí. ¿Y el pelo largo, un chingo? Pelo largo, anda, los vatos andan también encueraditos. Oye, te cuenta historias de por qué llegó ahí, güey. ¿Quién nos va a llevar ahorita acabando, güey? Todo de su pinche madre. Saludos. Es que ahorita mucha gente no sabe
Estamos en Ciudad en Chihuahua, Chihuahua. No, estamos en Delicias. No, A media hora es de... Sí, estamos en Delicias. Delicias. Grabando este Hermanos de Leche, pero... Digo, agradecemos bastante a Cabal 7 que nos invitó. Terminando este... que va a salir en Hermanos de Leche, en el canal de Hermanos de Leche, nos vamos a hacer show en... Delicias. En Delicias. Y me están indicando, y un aplauso, que nos acaban de indicar que me gané 20,000 pesos en las picas de Necaxa contra el Monterrey. Ah, pendejo. ¿Qué, güey? No te creas. No. Somos soldados. Somos casi soldados. Lo que iba muy mal en Delicias. Gracias. Terminó bien. No queríamos venir, güey. Llevamos 50 boletos. Dije, mejor. Los saludamos de mano a todos, a cada uno, y nos vamos. Claro, claro que... Cuando don Jaime nos ofreció pues la contratación de las chicas, ajá, de todo lo que... Cuando don Jaime dijo, vengan a Delicias y les voy a poner dos mujeres a cada uno. Deliciosa va a estar la mamá. Sí, dijimos, sí, vamos, no se quedan, muchachos. No, es cierto. Es que también le digo a mi compadre, ¿para qué traen a los hermanos de leche, hombre? Se han traído la cotorriza mejor, Santiago, hombre. El hijo, lo más cabrón, es que a don Jaime lo convenció Santiago, el hijo menor de don Jaime. Tiene 3 años el chavillo. Y fue el que dijo, tráelos, jefe. Pero pues ellos son los que en un futuro se tendrán que encargar, porque esto de aquí no hay nada regalado. Esto es cultura de trabajo, lo que ven aquí atrás, lo que empezó con 1 hectárea y hoy son más de 80. No, es un tema de, pues, de la noche a la mañana o de tronar los pinches dedos. O sea, hay cultura de jale y pues les va a tocar a ustedes, cabrón. Se van a chingar. De don Jaime y que chinga. De hecho, wey, tu papá me dijo que todo su dinero, cuando él esté ya muy viejo, lo va a quemar. Sí. Y que ustedes no se van a quedar sin nada. Para que se curta. Desde abajo. No va a haber dinero, él se lo va a llevar, se lo van a entrar con él. Entonces, lo van a... Va a comprar un Ferrari y lo va a prender en fuego y se va a aventar por un río. Entonces nada, no se queda, no, pero para que se puedan echar bien. Mi jefe, antes de morir, me dijo, lo único que te voy a dejar, y me dejó un billete con puras deudas. Mi papá, güey. Pero tu jefe no ha muerto, Iván. Ah, no, bueno. Pero fue el del trabajo. Mi papá jala ahí en Bonais. Oye, fuera del pueblo. Está bien chingona las ferias de pueblo, güey. A mí me encanta siempre un viejito así, casi durmiéndose, que es el de seguridad, con un trapo rojo y el vato está orinado. Es la única seguridad que dice. Huele a presidente, ¿no? Así, el vato está así, trabaja todo. Y me encantan las ferias de pueblo porque siempre hay un niño que se guacarea. Siempre está el juego del dragón, está esa pinche... ¿cómo se llama? El carrusel, no puede faltar. El carrusel, faltar. O está el kamikaze ese que empieza el vato. Tiki, 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 tiki. Y nomás un niño. ¡Párele! Las cazuelas. ¡Párele! ¡Se zafó el picante! ¡Me voy a vomitar! Las cazuelas que están poco aceitadas y que te la quieren disfrazar de algo cultural y pues no mames. Sí. Están los juegos de feria en los que no puedes ganar. Esa botella que no vas a levantar jamás. Esos pinches dardos que... Esos dardos que están chatos, güey, o sea... No, dardos que le pegas y te ganas un iPhone, güey, 13, y le ganas al vato y lo ato. Ahí va a estar. El vato de, ay, güey, es que... tengo la caja del iPhone 13, ¿no? El iPhone 13. El más cabrón es el penal que tienes que tirar, y hay 3 botellas que tienes que tirar, y una está hasta el culo de cemento, sí. pegada, así de que... Y dices tú, ese pedo está anclado. Ese pedo está anclado. Es que siempre es de fraude. Y nomás te ve con una mirada donde ya volteó a ver a otros 3 que están dispuestos a verguearte si los delatas. Claro. En la feria de Aguascalientes, vergazos y delatas uno de esos, ¿eh? Y luego está el palenque, güey, que está siempre algún cantante. Si es un pueblo mágico, a veces no llevan a... Es Toñita de la Academia. Es como que la más chingona. Erasmo Catarino de la Academia. O sea, varios güeyes de la Academia. Los palenques y Vergazo Norteño. Vergazo Norteño. De Durango. Impacto. Impacto Caliente. Los Relampaguitos, siempre, o sea, son grupos que son de feria de pueblo y comediantes. Te vas a encontrar a Teo González. Ah, que sí, los chingones, los chingones. Bueno, hermano. Jorge Falcón. Carlos Eduardo Rico. El JJ. Y que es de la neta la principal ventaja que tienen sobre un chingo de comediantes, güey. Claro. Ahí como te están aventando tecatazos, güey. Si no da risa, son vergazos. ¿Cómo están, chavos? ¡Ay, güey! No vas quitando. Tienes que surfearlo, compadre. A mí lo que me gusta en los pueblos es que te venden artesanías que según son hechas por ellos y es puro pedo, güey. Las hicieron niños chinos en jaula. Las hicieron chinos en jaula, niños chinos en jaula, de esas de que tú llegas... No, es que te dicen, esta camisa de Istle blanco con un dragón en la espalda fue hecho por nuestros antepasados. Y yo, oye, ¿dónde lo hacen? Aquí en un cuarto. ¿Me puedo entrar a ver? No, es que ahorita no hay un foco y no se ve.
y la chinga, y luego le checas así atrás, made in China, chingas a 20, güey. No, hermano. No me estés echando mentiras a mí. Y está chido apoyar la artesanía mexicana, este país también se sostiene mucho por eso ellos, los que se dedican, pero pues te la venden a veces también de que apoyes el punto de cruz, las técnicas que tienen para abordar y te compras una en H&M, compadre. Una en H&M. Yo, mejor apoyar economía sueca. ¿Sabes que ahorita sí me está mamando a mí que varios lugares que, digo, obviamente Cabal 7, chingón, pero que se estén haciendo este tipo de lugares para que puedas distraerte con la familia, güey? Aquí hay una explanada, ¿eh? De hecho, aquí hay una explanada en donde se hacen eventos y ha habido gente importante. No, no traen a cualquier cabrón, güey. No traen a cualquier, traen a pura chingonada, güey. No estuvo. Pero está padre que te des un tour, güey, que veas cómo hacen el vino, que. Y yo creo que sí impresionas a una pompi, güey. O sea, si tú llevas a una chava a Reino Aventura, güey, o te la llevas a pinche. ¿Tú sabes lo que han de coger los hijos de don Jaime, güey? Sí, no, no, no sé. Es que aquel güey que ya pasó por la ortodoncia, güey. El Jaime Costecho, le dicen Jaime Costecho. Okay. Porque es un campeón, compadre. Es un verdadero campeón. No, pues imagínate, oye, vamos a. Imagínate que le diga una morrita. Vamos al trabajo. Te voy a llevar al viñedo. No, no, no. Ah. Los calzones te llegan el lunes. Félix ya está. No, es que hermano, sí. La neta deslumbra porque para llegar no es tan sencillo, digamos. Pero bueno, arrímense también a las redes sociales que tienen también y que pues van a estar apareciendo ahí. Y si un día quieren ver cómo es el proceso, pues aquí todo el proceso lo hacen, carnal. De hecho, me platicaba José que ahorita están en chinga. Mientras nosotros estamos aquí pendejeando, hay gente que trabaja para Cabal y que está haciendo ahorita. Que está pisando la uva. Está pisando la uva, ¿no? Y traen callos, ojos, juanetes, pero todo. La pisan. Pero sale un saborcito bien rico de talón de requesón. Tiene que traer el talón cuarteado, el talón cuarteado. Esa mamá ya no se usa de pisarla, si son vinos artesanales. Eso es allá en Francia, ¿verdad? Que se pisan. En España, pocas bodegas lo usan. Imagínate el señorón de España así con los pads, con el talón de polvorón, güey. Sí. Y el dedo gordo arriba del por otro capas. Dedo. Parece ensalada César. Dice, ¿no? Que el vato, te voy a hacer un pinche requesón, una leche de burra ahorita. Este es vino rosado, ¿verdad? Este pásame. Es vino rosado, compadre. Así es que a mí me mama, vino rosado, así viví así yo. Así vine yo. A mí me mama esto, que está en las morritas así. Así le hace don Jaimillo, pero con la verga. No, no, no. Está la verdad, vino rosado. Se la pone en el brazo. Ese pinche macho. No, y un buen regalo es una botella de vino. O sea, así es un buen regalo. Si tú llegas, te ves fresa, güey. Te ves que estudiaste, güey. Te ves que si has probado lo que es la rachera, güey, la del sí, Ibai. Que no comes 10,000. O sea, porque si tú llegas y llegas con un paquetazo, güey, de sabritas, güey, verde o morado, a Chile ni llegues a la fiesta. Mira, mejor regrésate. Aquí tiene un código QR que si tú lo escaneas, te salen nudes de Carelli Ruiz. ¡No, no, no! No. Señora Pati, una disculpa por todas las mamás, porque para que vean que el negocio es familiar, está toda la familia, y esto también habla de lo que hay detrás de Cabal, de viñedos Cabal. Y bien contentos, la neta, antes de un show, el poder haber conocido gente tan bonita, carnal, aquí en Delicias. Pues no, gente suma, chingona, güey. Gente, no solo bonita, gente muy trabajadora y gente muy exitosa. No, pues la neta, es un orgullo, es un halago, carnal. Y para la raza que es fanática de Hermanos de Leche, vamos a estar yendo a varios lugares, porque ahorita nos tocó, es nuestro primer Hermanos de Leche fuera del estudio, güey, y se los agradecemos, carnal. Aplaude, güey, tú es lo que tuviste. Es todo el primero, güey. Santi, no mames. Lograste sacarnos del pinche cuarto que tiene Bandido donde se quiere jubilar, güey. Que tiene amarrado un vato ahí. Ahí tiene ya a Hugo, el de los Simpsons. Pero la verdad es nuestro primero, y a la gente que nos está viendo, qué chingón que nos inviten a diferentes partes. Nos pueden, no sé, si tienes un negocio en Las Vegas o en Dubai, también puedo ser Hermanos de Leche allá, güey. En Colombia, en no sé, Bogotá, si Colombia, es que si Medellín. Si eres dueño del Hong Kong en Tijuana. Sí, podemos ir. Ahí puedo ser Hermanos de Leche. Bueno, en Medellín, en Colombia, sí. No sé, en una finca. En Bali, no sé. Si tú tienes un negocio de
tostielotes, pero en Venecia. Si vendes yukis sí, en Japón. Tostadas con ceviche en París, ¿vendes? Sí. Podemos ir, vamos a ir, se nos llama. O si tienes un viñedo chingón como este, pues ya te chingaste porque tenemos exclusividad con Cabal, hijo de perro. Y te voy a decir algo. No de, nos, siempre nos critican de clasistas y todo, pero sí siempre es bueno saber, güey. No quedes como pendejo. Ya sabes educarte. Que antes de que le muevas el pinche pedo, huele. Y luego, tómale. Y luego, enjuágale. Y luego te lo tragas. Y el vino también, güey. Chas, te digo que nada en vino este hijo de la verga, ¿eh? Es que está bueno, pero hay que saberle al vino. Tiene un 14% de alcohol. Es decir, yo creo que con una botella en una buena cena, por ejemplo, ¿con qué lo maridamos, mi querido José? ¿Qué es la recomendación? ¿Un corte, un Cabal 7 es con un corte o un pescado? Un pescado de los huevos, compadre. Ah. ¿Qué fue? ¿Una flecha? No. ¿Bistec del 7? ¿Qué no, buen corte? No, un buen corte, un buen ribeye, compadre. Tres cuartos. Depende del ribeye que traigas que te vaya acompañando. Si traes unos frijoles con chorizo ahí, dale agua de la llave. Pero si traes un ribeyesote, güey. No quiero al maridar, hay unos tacos de trompo con esta belleza. Y si sí, pues bueno, sepan que es un sabor que detrás de él hay muchísimo trabajo, vocación, pasión y sobre todo, pues ganas de chambear, carnal. Oye, ¿está mal que hagamos esto? ¿Se puede? ¿Qué cosa? O sea, si le tomo. ¿Un mame así? Pues. Güey, vamos a ir a hacer chao, pendejo, no mames. Ay, güey. Quiero decirle a mi vieja, güey, que lo que me encontró de celular no era mío. Ese celular era robado. Yo voy a mantener la compostura. Igual. Hoy está terminado, vamos a ir a hacer show. Y agradecerle a la banda que nos invita de ahí para que se metan en sus redes sociales, Cabal 7. Yo sí les voy a decir una cosa. Es bueno refinarnos de repente. No todo es pozole. No todo es agua de ingle. Y también hombres, impresionen a las chicas, güey. Impresionen a las chicas. Unos frijoles a la charra no les va a impresionar. Mira, no solo es invitarle el vino. Hay mamado y ahorita no. Ya bien mamados, compadre. Pero al chile sí, si van a tomar vino, mínimo investiguen qué están tomando. Y gracias porque me dieron un regalo muy chido. ¿Qué es este cenicero? Aquí en este. Aquí trae el precio. Bueno, este es una hernia de un testículo de un gran señor que aquí vivía antes. Don Federico Hernández de la Vega. Tenía los huevos de este tamaño, compadre. No. Y se les, ¿Este qué es, compadre? ¿Un cenicero qué es? Es el estado de Chihuahua en cenicero. A ver, cabrón. La chinga. ¡Ah! No, al revés. Ah, no, detrás. ¿Otra vuelta? Ahí. Es el estado de Chihuahua. Este es el estado de Chihuahua. Ese es Veracruz, güey. Ese es Veracruz. Sí. ¿Estás seguro que no es una sábana de res, compadre? ¿Qué es? ¿Que no es el estado de Chihuahua? Es Veracruz, güey. A ver. Yo creo que se hizo, compadre. Sí parece más un No, ribeye. Ese parece Missouri, Oklahoma. Sí, yo creo que... Y esto vale... Sí. Un buen cenicero, carnal. Son como 1,500 cigarros Marlboro, güey. Que es lo que vale esta mano. ¿Qué pueblos mágicos nos faltaron? ¿Cuáles se les vienen a la mente de los famosos que tiene? No sé cuántos tengan. Yo lo más me acuerdo es San Miguel de Allende. Sí. San de Ancastiabro de las Jaquitas. No. Santiago, Nuevo León. O sea, adjuntas de... No. Santiago. También está... Barras de la Fuente Coahuila. Barras de la Fuente Coahuila. Está Valle de Bravo, ¿no es? No, ese es... Valle de Bravo. Houston, Texas. Creel, Coahuila. Me mama Houston, Creel, Texas como... Creel es pueblo mágico por Santiago Creel, el... Ah, el que peleó contra Rocky. No, ese es Creel. Ah, no, ese es... Apolo Creel, pero... Creel, Coahuila también es pueblo mágico. Al sur, a ver, vámonos a pensar en uno del sur, carnal. ¿Gilitla? ¿Aquí pueblo mágico? Debe ser, Gilitla debe ser. ¿Chihuahua es pueblo mágico? No, pues Chihuahua, Creel, decíamos, Barrancas del Cobre, que es pues, creo que patrimonio cultural de la humanidad, no sé qué pedo. Está el Chepe aquí también, no mames. Qué chingón el Chepe, güey. Yo la otra vez me subí con mi señora,
¿Te lleva de aquí hasta dónde? Sinaloa. ¿Hasta Sinaloa? ¿Hasta la sierra? Ya en la sierra inventé a mi señora. No. Pero estuvo bien chingón el viaje de que nevadito y todo el pedo, ¿eh? Es un gran recorrido y según yo es el destino turístico. Es meramente turístico ese pedo, ¿no? Sí, es turístico, ¿eh? O no vas y está fresa el pinche. El tren está bien fresa, güey. Está automatizado ya. Ah, está climatizado. Pedo. Una vez nos subimos al Chepe, pero soltaron un vagón y nos dejaron ahí en la sierra de Fíjate de Chihuahua. Otra de las cosas que me gusta mucho es el clima. Acá llegué a Chihuahua ayer y dije, qué padre, estaba nubladito. Ya después me dijeron que era... No voy a decir eso. Pues, oye, ¿y por qué esta gran frase que dicen, mándalos a Chihuahua un baile? ¿Bailan un vergo aquí o qué? Sí, bailan, carnal. Porque siempre dicen, mándalos a Chihuahua un baile. Pues sí, sí se estira. ¿No has escuchado que dicen esa mamada? Es para decir... Súper viejo, va. En lugar de mándalos a chingar a su madre, compadre. Sí. No, mándalos a Chihuahua un baile. Es meramente eso. Gracias. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Oigan, para que nos sigan ahí, recuerden nuestras fechas. Gracias, Chihuahua. Gracias, Delicias. Estaremos próximamente, si no es que siguen haciendo su desmadre en las fronteras en Tijuana. Bueno, por favor, queremos tragar. Estaremos próximamente en Morelia. Estamos en Mérida en octubre. Mérida, en octubre. En Cancún, en Mérida. Cancún. Y gracias a la gente en Monterrey, Pabellón M en Monterrey y Guadalajara, el Galerías el 4 de diciembre. Casi, casi sold out. Estuvimos mandando Delicias a chingar a su madre a los de Delicias, pero gracias porque era jugando, era más para picarles el culo. Sabemos que son orgullosos. Que por ahí nos íbamos a aventar un sold out, que prácticamente ya estamos a nada de hacerlo. Estamos a nada del Estamos show. Como a 1,500 boletos de ser sold out. Y cae 1,200. Y también agradecerle porque los compas, la familia, ¿se podría decir así se apellidan? No. Cabal, acuérdate, es una palabra catalana. Bueno, pero a la familia que nos invitó, agradecerles porque, pues digo, por el chavito que mi compadre dijo, tráelos, jefe. Pero pues no mames, güey, qué pena aquí, hombre, chinga. Yo me bajé así con mi caja de huevo San Juan. Y así que, ay, que usted mis neki. Sí, mis neki, pero gracias, ¿eh? No, qué bueno que sigan. Gracias, Santi, por recomendarle a tus papás. Te voy a regalar este cuchillo, compadre, el ramo. ¡No, mole! Ese dámelo a mí, compadre. Lo que muchas gracias. Y a ti, compadre, te voy a dejar ahorita. Ahí traigo una escopeta doble tiro que maquilla caras. Gracias. A don Jaime, a Pati, su esposa, a la familia, a sus hijos y a todos los que estuvieron aquí, al gran bandido Diamante, a Sebas, al buen Román, carnal. Ajá. Y ahorita tú y yo, encuerados, a piscar uva. A piscar uva, esa fue parte del convenio que hicimos con don Jaime. Tenemos que piscar desnudos. Uva. Uva. Y con las nalgas tenemos que recoger la uva. Y la vamos a aplastar con los huevos. Con los huevos. No, va a salir tantito jugo, no, bien chiquito yo. Yo no. No va a salir nada, va a ser una cosecha especial. Hermanos de leche, el vino, espérelo. Espérelo. Por Viñedos Cabal. Ay, yo estaría bien ver Hermanos de leche, el vino de... ¡Hala, ver! Ay, che, güey. Este güey se puso un pedón, ¿eh? Ya no le estén dando, chinga. Vámonos. Un capítulo. Muchas gracias, más. Esto fue... ¡Hermanos de leche! ¡Ole, mole! No mames, güey. Tenemos show, pendejo. Tenemos show. ¡Me pena! No, hombre, güey. Este rato ya se puso pedo.